de lo que va a acontecer en este encuentro con ustedes. Le voy a dejar con el presidente del comité organizador, José Ignacio Paliza. Muchas gracias. Muy buenos días, distinguidos amigos de la prensa, cronistas deportivos, vinculados a este importante sector de la sociedad dominicana que aporta de forma muy diferente al desarrollo integral de cada dominicano y cada dominicana, y sobre todo de nuestra juventud en las diferentes barriadas del Distrito Nacional y un poco más allá, a las autoridades de Abadina, a las autoridades del sector público aquí presente, el ministro de Deporte, que siempre nos honra con su presencia y su compañía, un apasionado de sus múltiples disciplinas del deporte, a los representantes de entidades aquí presentes, empresarios, miembros de este comité organizador. Gracias a todos por su tiempo y por su dedicación para que este evento pueda estar a la altura de su tradición. Es la versión número 45 de este evento, y por tanto queremos que tenga la lucidez que merece el deporte y que merece el momento que vive la República Dominicana. Es propio decir además que el año pasado, por la propia pandemia, vimos la obligación de posponerlo. Por eso también es tan emblemático que este evento pueda encontrarse en el momento en el que está. En el comité organizador, muchos de los cuales sus miembros están aquí hoy presentes, es propio reconocer la presencia de dos importantes empresarios, José Miguel Bonetti y Héctor José Lisek, por su apoyo en el día de hoy a este evento, así como de Fran Elías Rainieri, pues ellos no necesariamente están aquí sino por su pasión, por su deseo de colaborar y contribuir, así como los demás miembros de la familia. Queremos informarle a todo el pueblo dominicano y al Distrito Nacional que el torneo está debidamente organizado, con toda la calidad y la protección requerida para que tenga el esplendor de siempre, y que el próximo 5 de mayo daremos un salto al centro. Este evento estará dedicado al inmortal Andrés Van der Horst, que como ustedes saben, ha dedicado gran parte de su vida y de su tiempo a ayudar al deporte y sobre todo al baloncesto, desde cuando él mismo jugaba en el Eugenio María de Hostos, así como también en su paso por el Ministerio de Deportes, donde contribuyó en su gestión al apoyo de este torneo distrital, así como también a las demás selecciones nacionales, a su formación y su desarrollo. Además, don Andrés fue de los que innovó en las transmisiones deportivas, en especial el baloncesto, para acercarlo más a cada hogar de cada dominicano y cada dominicana, así como también fue él un creador de los diferentes programas para poder reconocer a los atletas destacados en el distrito y en todo el país. De igual forma, informarles que esta copa será dedicada al Banco de Reservas, será la Copa Ban Reservas, que ha sido una institución que en esta nueva gestión ha querido estimular el deporte y hacer posible gran parte de los torneos de esta dimensión en todo el territorio nacional. Vale reconocer el apoyo también dado a un torneo similar a este en Santiago de los Caballeros. De igual manera, informar que todos los partidos que se desarrollen en este torneo serán transmitidos por Digital 15 para todo el país, así como también por la 107.7 FM, la Super 7. Agradecemos a los ejecutivos de esas empresas por su colaboración para poder hacer, sobre todo en tiempos de pandemia, que se acerque el baloncesto a cada casa y de cada dominicano y cada dominicana. El torneo cuenta, como ha de ser, con el aval de la Federación Dominicana de Baloncesto, que preside Rafael Uribe, aquí presente con nosotros. Y estamos tomando en cuenta todas las medidas necesarias en cuanto a los protocolos de salud y seguridad para que los jugadores y los equipos técnicos estén en un ambiente estable y un ambiente sin mayores inconvenientes. Es igual importante decir que el Gabinete de Salud ha aprobado en otros torneos de baloncesto que se han llevado a cabo recientemente hasta un 20% de la capacidad del público presente, y es un elemento que nosotros como comité organizador estamos evaluando para poder, en la medida de lo oportuno, dar posibilidad a que una cantidad apropiada de fanaticada pudiera contribuir. Por eso es un tema en evolución y dependerá evidentemente de la pandemia y sobre todo de las autorizaciones
correspondientes. También queremos agradecer a un sinnúmero de entidades públicas y privadas que están haciendo posible este torneo. Este torneo es un evento que por su dimensión, por tener 8 equipos envueltos, conlleva de y recursos importantes para hacerlo posible. Y si no fueran por esas instituciones, evidentemente no pudiéramos estar aquí. Este año, a diferencia de otros, ha habido un interés marcado del sector privado, que hemos estimulado y contactado, y más de 15 patrocinadores privados darán parte de sí para hacer este evento posible, así como algunas entidades públicas que siempre han contribuido con la suerte de Abadina y de este torneo de baloncesto superior. Próximamente haremos un evento, dada la importancia del mismo, para anunciar de manera formal cada uno de esas instituciones y de esas empresas privadas, visibilizarlas y felicitarlas por el apoyo al deporte en esta versión del baloncesto en sentido general. A cada uno de los equipos, de los 8 equipos, ya la asociación ha podido avanzarle algo de recursos para que las prácticas y el desarrollo de sus propios emprendimientos pueda hacerse posible, y contarán con apoyo alrededor del deporte, del torneo, para que puedan también poder financiar parte de sus operaciones en momentos como los que vivimos, en donde sabemos que las recaudaciones no son necesariamente tan sencillas, producto de la situación de la propia pandemia que vive la República Dominicana. Y de igual forma queremos felicitarlos a esos clubes por el emprendimiento, el esfuerzo, el tesón y la pasión que han tenido. Antes o previo a esta rueda de prensa, habíamos tenido un espacio de reunión con representantes de los 8 clubes, y también haremos algunos esfuerzos combinados en las próximas semanas, prácticas y demás, para poder generar un espacio de mejor salud interclubes, para poder ayudar a que cuando lleguemos al centro de esta cancha pudiéramos tener el mejor ambiente posible entre los jugadores de cada uno de los clubes. Así que ustedes, muchísimas gracias. Gracias a la Abadina por la experiencia que me ha podido dar a mí en el plano particular de poder ayudar al deporte y de poder vincularme al baloncesto en el Distrito Nacional. Yo sé que de lejos se ve, podría haber tenido la capacidad de ser un gran basquetbolista, sobre todo por mi estatura y mis condiciones físicas, pero gracias por darme esta oportunidad de vivirlo de una manera diferente. Así que muchas gracias y buenas tardes. Gracias por estar aquí. Resaltar, luego de escuchar las palabras del presidente del comité organizador, resaltar la presencia en este escenario, la media naranja, el profesor Virgilio Travieso Soto, a inmortales del deporte. Está con nosotros Julio Mon Nadal y también el exjugador de la NBA, Luis Felipe López, un hijo de la ciudad de los 30 caballeros de Santiago, un hijo del GUG, y también con nosotros el viceministro de Deportes, Franklin de la Mota. De inmediato, si alguno de los miembros de la prensa quiere alguna pregunta, este es el momento. Buenas tardes. Mi pregunta va dirigida al presidente de la Abadina, licenciado José Heredia Castillo. Quisiera conocer su reflexión en torno al trabajo de las 8 franquicias que están entrenando de cara al evento del próximo 5 de mayo. Sí, al igual que como yo organizador, los equipos están entregados en cuerpo y alma. Han visto el interés de nuestro país, del comité organizador, de los demás miembros, sobre todo los empresarios privados, que han tenido aquí un buen evento. Ellos están trabajando para que eso así suceda. Ya muchos de ellos tienen sus contratados refuerzos extranjeros, están trabajando mucho con material nativo. Yo creo que va a ser un tremendo evento, porque los clubes están muy identificados con el apoyo que han recibido tanto el Ministerio de Deporte como el Ministerio de la Presidencia para que se realice el evento. ¿Otra pregunta? Sí, algunos de los colegas. Muchas gracias. José Cáceres me dijo que hiciera esta pregunta, de que si están pensando que entraran los fanáticos, si están evaluando también los precios, ¿por dónde andarían? Ya que están hablando de, ¿verdad? Vamos a aprovechar esa situación también.
En realidad, hasta el momento, el comité organizador había diseñado este torneo pensando en que fuera uno sin fanaticada, como consecuencia del COVID. Por eso el esfuerzo de que se televisara y que se pudiera difundir por diferentes medios de comunicación para que la gente pudiera gozar del mismo, vivir la experiencia, claro, quizás no tan, de forma tan cercana, pero sí pudiera compartirlo junto a nosotros. La pandemia ha ido cambiando a medida que ha avanzado el tiempo, la positividad es menor. Ya ha habido experiencias como la de Santiago, donde Salud Pública ha permitido hasta el 20% de la fanaticada. Es un tema que está, digamos que en construcción, y faltarían solicitar los permisos de lugar y tener una reflexión un poquito más profunda sobre ese hecho, o sobre esa posibilidad. Así que permítenos trabajar sobre el mismo para poder tener una respuesta para bien de la fanaticada en sentido general del baloncesto del Distrito Nacional. Pero es un tema en evolución, que no fue sino hasta este encuentro en el día de hoy, donde en comunicación con el Ministerio de Salud, aquí presente Eduardo Guzmán, su viceministro, pudimos comenzar a socializar. ¿Alguien más? Sí. Ahora es la pregunta mía. Quería saber, como estamos precisamente bajo un tema de pandemia, ¿cómo se va a manejar si ya, como hizo Salud Pública, ¿verdad?, que hizo un aporte en el béisbol, con supervisión de pruebas de COVID y todo eso? ¿Qué tipo de trabajo se haría aquí en el baloncesto con los jugadores? Nosotros tenemos la presencia aquí del viceministro de Salud, que ha estado trabajando eso, tanto en el béisbol como en el baloncesto de Santiago. Vamos a darle la palabra a él para que nos... Sí, muchas gracias. No, igualmente, como el apoyo que tuvo Lidón, el baloncesto en Santiago y el deporte en sentido general, nosotros vamos a estar apoyando con el tema de la prueba, paulatinamente, en cada uno de los equipos y acorde al protocolo junto a la federación que hemos establecido. Va a recibir todo el apoyo de Salud Pública. ¿Algo más? Sí, bueno, si nadie quiere batear, bateo yo, ¿verdad? Esta va para el ministro Camacho. Quisiéramos saber el aporte que está haciendo el Ministerio de Deportes, precisamente como ha hecho con otros torneos, con relación al baloncesto. Bueno, tú lo has dicho, como lo hemos hecho en otros deportes, también estamos apoyando no solamente el evento de Abadina, sino todos los eventos de baloncesto y de todas las disciplinas que quieran abrirse al público, porque eso lo necesitamos para que la pandemia sea más llevadera. Sí, le estamos haciendo un aporte a Badini y le vamos a hacer un aporte a cada uno de los equipos para verlo accionar aquí en esta cancha. Excelente. Estamos reparando varios polideportivos. Es más, hay eventos que hace 7 años no se realizan. Por ejemplo, el del Seibo. Y estamos reparando el polideportivo totalmente. Y el 27 de mayo hay salto al centro en el Seibo también. Puerto Plata, que lo acabamos de entregar, también. El país entero va a tener eventos deportivos. Yo quisiera agregar, ya que usted preguntó sobre los aportes al torneo, que prácticamente también aporta al torneo, el ministro ha contribuido, usted puede pasar a ver la Badina de hoy, está totalmente remodelada, con el apoyo casi total del ministro. Hemos hecho algunas inversiones directo de Abadina, pero en todo lo que es prácticamente la parte física, puerta, etcétera, y pintura, fueron un aporte del Ministerio de Deporte. Y la Badina de hoy, en su estructura física, es totalmente diferente a lo que teníamos ya. Sí, le hemos aprovechado para dar las gracias en ese sentido, que no lo habíamos hecho. Otra más. Está bueno. Otra más. Pues si nadie habla, yo le doy las gracias a los compañeros. Ya el palacio está abierto para los equipos, se va a abrir. Es decir, el horario de entrenamiento, o sea, si ya está abierto para que los equipos vengan a practicar, porque el torneo ya está próximo ahí. Sí, ya está abierto, inclusive hace un momento tuvimos que pedirle que se retirara el equipo de Mauricio Valle, que estaba entrenando aquí. Hay un calendario de práctica, tanto para el torneo masculino como para el femenino. El director técnico Ramón Ceballos le podría aportar esa información en cuanto a qué día le toca a cada quien, para que ustedes puedan tener acceso a cualquier tipo de entrevista o solicitar cualquier información en ese sentido.
Saludos, Diego Pesqueira. Me gustaría saber si tradicionalmente se jugará solamente masculino o en esta gestión del ministro Camacho y la gestión de el presidente del comité organizador y de la Badina, el femenino tendrá alguna oportunidad, se jugará femenino. Sí, el torneo femenino está prácticamente montado. No se plantea que esta reunión porque hay otro comité organizador que está trabajando en eso, que está presidido por el presidente de la sala capitular del ayuntamiento. Estamos manejando ahora mismo cuál es la situación en cuanto a la parte económica, la recaudación para los mismos. Ese torneo inicia el día 8. Y se va a estar jugando los días que no haya partido masculino. Estamos viendo la posibilidad de que el torneo sea transmitido por televisión también. Estamos tratando de conseguir los recursos para ello. Yo quisiera señalarle a compañeros que muy preocupados también por los femeninos. Para nosotros, el torneo femenino es tan importante como el masculino. Y es nuestro principal proyecto, porque es un proyecto más que competitivo educativo, es un proyecto de proyección para que las niñas se motiven y puedan entonces comenzar a hacer su plantilla, que está un poquito de capa caída esa parte. ¿Cuántos años tenía eso paralizado? El torneo femenino tenía 10 años no se realizaba. 10 años. El torneo femenino más superior, se habían hecho en categoría, algunas categorías menores. En la parte femenina, el profesor Teruel, estado trabajando siempre, es un enamorado de esa parte, no de la muchacha, sino del torneo, que se sepa, es un enfermo en eso, ha estado de lleno junto con Eddie Castillo, el famoso Tatico, en el montaje del evento femenino. Nosotros creemos en eso y también hemos tenido la colaboración, no tan directa, pero indirecta del ministro Paliza y del ministro Camacho, para que este torneo también sea una realidad. Finalmente. Al presidente de la Badina, ¿cuál es el presupuesto estimado que se va a llevar este torneo? Muchas gracias. Mira, bueno, es que tiene varios escenarios, público, etc. Entonces, el presupuesto estimado suena por encima de los 35 millones de pesos. Pero son varios escenarios que hay. Tenemos público, si no tenemos, con un 20%, con un 30%. Todo eso está en carpeta, como decía el ministro, estamos en esa fase de estudio. Pero 35 el tomo. Y debo decir que también el mismo ha tenido colaboraciones diversas de apoyos que, en especie, colaboraciones y descuentos que si no encarecieran el evento. Por ejemplo, las transmisiones de televisión, si no fuera por Juan Ramón Gómez Díaz y los medios Telemicro que han hecho un aporte especial en este tema, pues evidentemente el evento pudiera ser mucho más costoso. Es un enclave del mismo importante que aumenta el costo del evento. Pero estamos encaminados a poder recaudar la meta que buscamos para poder hacer este torneo que tenga el nivel y la brillantez de siempre. Y eso es sin los presupuestos totales que cada equipo recauda. O sea, hay aportes estimados para cada equipo en esos montos que el presidente le ha dado a conocer. Sin embargo, cada equipo también hace esfuerzos adicionales que si se totalizaran, pues el presupuesto total fuera uno mayor. Bueno, en nombre del profesor Fernando Teruel, todos los colegas de la prensa quedan invitados para el próximo lunes a las 12 del mediodía, una rueda de prensa en los salones del ayuntamiento donde darán a conocer los detalles del baloncesto femenino. Muchísimas gracias, que Dios le bendiga.